López ejecutará el tiro de esquina en punta de la derecha, 5 adentro del área, el centro que va, primer palo, el remate de cabeza para Dinero. Sigue Iturbe, a ver qué hace, tocando en corto Mozo, la media vuelta, Mozo y el centro, Iturbe de zurda, Jurado, el contrarremate, ¡gol! Está habilitado, cuando Mozo dispara o intenta el disparo a portería, me parece que está habilitado. ¡Es gol, es gol! ¡Y ahí está! ¡Gol! Cuidado que viene González y puede caer el tercero. González en el mano a mano. González va a buscar la derecha. González del centro queda dividido. González de zurda. ¡Gol! ¡Gol! Manera de pegar a la pelota, Cruz Azul. ¡Penalti! Penal para la máquina. Y después, ojo, ojo. Julio Ibañez, estás en la cancha. El lugar. Antes del contacto del una Shaggy. Una plancha. Y sí. Lugar. Esta es la cobertura de nueva cuenta por parte del Cata. La pelota para Mozo. Centro González. ¡Gol! 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 ¡Kikín! ¡No lo puedo creer! Y es servicio lateral para la máquina. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! La escuadra de Pumas en un regreso histórico. Arturo Rizzo Cárdenas, ¿cómo estás? Así es, Raúl. Muy buenas noches. Pues efectivamente Pumas hace un gran partido. Un ambiente extraordinario en las tribunas. Y de ese tipo de, partidos que deseamos ver cada domingo. No, es que fue una fiesta, ¿no? Fue una auténtica fiesta en Ciudad Universitaria. ¿Y qué actuación de Bernal? Fue contundente, eso sí, aprovechó el total desequilibrio del rival. Y aquí Beltrán, marcando el primer gol, pero ve lo importante que puede llegar a ser una jugada en donde un futbolista dice, no dejo que se vaya el balón, sigan a Fonseca, es un recurso, si no ese balón se iba, y resulta un centro. ¿Sí? Una Marioni, ¿no? Porque la verdad, y sabes, que Marioni ha sido fundamental. Y sabes a quién hay que sumarles, a los que acabas de mencionar, que hoy da un partidazo a Leandro. Leandro hoy, tuvo una actuación. Raúl y el rival, los tiros al poste. El rival, el Guadalajara, la verdad, partido, 5 delanteros, por ahí gastando poco a poco, Beltrán, poco a poco al equipo de Guadalajara, que tiene una racha ya negativa, 2 derrotas y un empate en las últimas 3 actuaciones. 2 goles en los últimos 5 partidos ha anotado Chivas, es sí, para preocupar, ¿eh? Lo que pasa es que le habían anotado 9 antes de este juego, solamente Osvaldo había permitido 9. La verdad es que es una gran actuación de Pumas, redonda en términos generales, porque efectivamente a lo mejor en funcionamiento no es la mejor, el mejor partido, pero al final redondean un 3-0. No, aprovecha la circunstancia. Ya los capitanes de las dos escuadras. Bienvenidos a esta transmisión que se origina en este hermoso estadio México, México 68. En la cancha está Toño Moreno. Toño, ¿cómo estás? Juan de Dios Ramírez, Israel Castillo, Memo Vázquez, Miguel España, que reaparece el día de hoy, Manolo Negrete, David Patiño, Luis García y Jorge Campos. Este es el equipo de Pumas que presenta Miguel Mejía Barón. Ser la jugada que Álvaro González ya no pudo aprovechar. Esférico retrasado. Otra vez para Álvaro González, que saca centro. ¡Gol! ¡Gol! La defensa de Chivas está pidiendo un fuera de lugar. Pero en Trujillo, al minuto 7, ya estaba ganando Pumas. Buena reacción del equipo visitante. Omar Bravo, el goleador de las Chivas, que bien define ante la salida de Ezra Rangel. 1-1 el partido. Toque con Lozano. Nuevo servicio al área. González solo, remate. Gol de los Pumas. El segundo en este partido. Dejaron solo, absolutamente solo, a Álvaro González, que sin problemas está rematando y venciendo al arquero Osvaldo. En este intento por llegar al torneo más importante en la Libertadores, cuando viene aquí el error, se está aprovechando y el gol. Una vez más está llegando Mariano Trujillo, que se avivó a la entrada del área. Gol por la salud. Este servicio para Álvaro González, que prolonga.
de aire. El disparo por parte de Lozano y por poco. Gol. Por poco él iba a lograr la anotación, pero el árbitro está diciendo esa anotación. Pues qué golazo por parte de Lozano. Y el trazo va para Leandro Augusto. Aquí va llegando Leandro Augusto. Está con opción para servicio. La pelota entró. ¡Gol! 5 de Pumas. Leandro Augusto parecía que iba a centrar. Y de inmediato, con este cabezazo, error de Rodríguez. Va llegando Gonzo. ¡Gonzo! ¡Gol! Alfombra roja y caravanas para el toque de Gonzo. Otro sote de Rodríguez. Y ahora viene Trujillo. Quieren el 7. Trujillo, rebote. Trujillo, disparo. ¡Gol! Mariano Trujillo. 7. Chivas, discúlpense. Y está preparado para disparar y buscar el segundo. Chivas, bravo. ¡Caray! Francamente, mira, Jorge, yo francamente ya me voy. Hagan de cuenta que esto fue un sueño y que acaban de despertar. Se acabó el partido. 7-1 histórico de Pumas. Con los asistentes se pone de acuerdo con absolutamente todo mundo. Se abre el telón y comienza la función. Javier Cortés para levantar la pelota. Cuidado con Verón. Arriba el esférico. El remate. Gol. En posición adelantada. Gol que no vale. Pero va muy solo. Va muy solo Sosa. Tiene que cambiar el ritmo. Ahora busca el mano a mano. Le comete la falta. Aguilar dice que no. Se lleva la tarjeta amarilla. Está amonestado. Sí, está amonestado. La segunda. Y se va del terreno de juego. Se va expulsado Pablo Aguilar. Aparece Cortés. El Achita. Se anima a ir con Fidel. Que espera la pelota para sacar este centro peligroso. ¡La pelota está rotando! Hay problemas en la cancha. Sí, todo empieza porque Ismael Sosa tarda en regresar para que se reanude el partido al campo de Pumas. Lo empuja Osvaldo Martínez y empiezan los aventones entre todos y hay una tarjeta roja. Roja Zamudio. Llevan la pelota, la tiran al espacio. La tiene Martínez, la tiene Martínez. El desvío, pasa la pelota. ¡Gol de Pumas! La pelota está en el fondo. Manera en que corrieron, en la manera en que correteó Paul Aguilar, se dio uno cuenta de lo mal ubicado que están. ¡La pelota está en el fondo! ¡Herrera es el tercero! ¡Herrera está definiendo la eliminatoria! ¡Herrera es el 3-0! Pimentel para Gols. Pumas atrás de la pelota. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Pumas! ¡Sí! Técnicos y arrancó el partido en medio de gran expectación. Este disparo, Becerra rechaza, no recupera y Olalde aprovecha para hacer el 1-0 al minuto 15. Muy bien llegó Olalde, Becerra falló en esta jugada, el América quiere reaccionar, acá viene Cuauhtémoc Blanco, entra al área, Ochoa Espur se cruza, Ramos Rizo dice penalti, a Cuauhtémoc dispara y es gol. Pero momento, dice el árbitro del partido, el gol no cuenta, Hermosillo se había metido, Cuauhtémoc vuelve a cobrar y vean ahora salida de Becerra sobre Olalde, el árbitro marca y el que sí aprovecha es precisamente Jesús Olalde, al 42 lograba el 2-0 para el equipo de los Pumas de la Universidad, los Pumas de la Universidad Nacional. Grave error de Alpizar. Aquí viene Calderón que cruza. Ochoa Espur la termina por meter en su portería. El balón se iba a seguir de largo, pero Ochoa Espur
se cruzó y luego Olalde con esta jugada, trazo largo, el Gonzo que es el más pequeño se las ganó por alto y Olalde hace una gran honra, expulsado. Ya corrió el minuto 84, el Gonzo con tiro libre directo, hace una estupenda anotación a 5 minutos del final. Así terminó el partido, 4 los Pumas. Thank you.